Hola, hoy les quiero mostrar otro de los sistemas de secado instalado por BDA. Tenemos una cama con capacidad para 70 quintales instalada en la organización Asomache en Manabí. Esta cama de secado está compuesta por dos módulos, se está secando cacao al momento. Tenemos compuertas para la carga descarga de material, compuertas en la parte inferior para el mantenimiento de la cama de secado, una guillotina que se instala en esta zona y lo que nos permite es usar solamente la mitad de la cama de secado. En este momento obviamente se está usando toda la cama de secado, y esta guillotina que nos permite dividir en dos lotes, ¿no? Puedo secar dos lotes diferentes, de diferentes características, en cada zona de la cama de secado. Hacia la parte de acá tenemos todo el sistema de generación de energía térmica renovable, en el que estamos utilizando agroresiduos como biocombustible sólido para generar todo el calor que se está inyectando o suministrando acá a la cama de secado. Tenemos el quemador en esta zona de acá, la tolva que nos garantiza una autonomía entre 8 y 10 horas dependiendo de las temperaturas que se implemente en el secador. Tenemos el intercambiador de calor, que es el que permite o calienta el aire que se inyecta hacia la cama de secado y separa de alguna forma el gas de combustión que se emite hacia la parte exterior por este ducto que se observa en esta zona de acá, ¿sí? La turbina, trabajamos con sistemas eficientes de aspiración y de inyección de aire. El sistema está encendido, se puede observar la llama que se está generando dentro del intercambiador de calor, y yo quiero mostrarles acá que no hay absolutamente ninguna emisión de humo que se pueda apreciar a la salida, únicamente gases de combustión completa, como se observan en un vehículo, en una motocicleta. Y finalmente, el tablero de control electrónico, únicamente dos botones, encendido el verde, apagado el rojo, y los botones verdes de esta zona de acá para subir o bajar la temperatura. Yo consigo decirle al sistema cuál es la temperatura de secado que quiero implementar, y un tablero, una pantalla, en la que se puede apreciar alguna información sobre la operación del quemador, sobre las horas totales de funcionamiento del equipo, la temperatura a la que se está manejando y llevando el proceso de secado. Y estos son los detalles principales y características de operación y de funcionamiento de este tipo de secador que utiliza biocombustibles para la operación, mucho más baratos por cálculo de lo que representa la utilización con gas o con diésel, completamente neutros en emisiones de CO2, por lo tanto caracterizados o categorizados como energía renovable. En este momento, como les he indicado, al servicio de la organización Asomache en Manabí.